¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir una caja en la cual la AK Vulcan, el arma que estáis viendo ahora mismo en pantalla, vale más que cualquier cuchillo que nos pueda dar esta caja. Estamos hablando de una AK, chicos y chicas, que esta Trap Factory News se mueve a más de 1.500 euros. Es una caja también peculiar. Os recuerdo que es una caja en la cual se eliminó la M4A4 Hole, se eliminaron unas cuantas skins, y es una caja, chicos y chicas, en las cuales nos puede tocar los cazadores. Y como veis ahora mismo en pantalla, 1.100, 1.200 euros es lo máximo que te puede salir en esta caja. Un Crimson Web, a ver, el único cuchillo que podría superarlo es un Blue Gem, pero que te toque un Blue Gem, ya sabéis lo difícil que es. Así que, chavales, objetivo, que nos toque la cabulca de esta track y reventar esta caja que vale más de 10 euros cada una. Os podéis imaginar lo que me he gastado en el vídeo de hoy, así que como siempre, si os gustan estas aperturas diferentes, agradecería que apoyarais el vídeo con un gran like y me digáis en los comentarios qué os parece, porque hoy me he despertado curioso. He dicho, ¿qué caja tiene de las skins más caras posibles que te pueda salir? Estaba, como sabéis, la Bravo con esa AK Fire Serpent, también la Lightning Strike por ahí, pero ahí te pueden tocar cuchillos más caros con la Lightning Strike. Y accesible para mi bolsillo era esta cazador, chicos y chicas, porque como digo, si te toca la AK Fire Serpent, esta Trap Factory New, estamos hablando de miles y miles de euros. Estos días atrás me han tocado varias veces armas de categoría roja y he dicho, bueno, como se está resistiendo el cuchillo, vamos a probar suerte con el AK Vulcan. Así que si sale, la apertura sería un éxito, porque si no me equivoco, nos hemos dejado más de 400 euros en esta. Me estoy muriendo ahora mismo. ¿Sabéis cuánto vale este arma, chavales? Voy a ver el estado. 4 euros. Pues estamos hablando que un arma de la misma categoría son 100 euros y 4 euros. La suerte que estoy teniendo últimamente, alguien me lo tiene que explicar, pero ¿cómo me sale la Death Strike? ¡No! Estoy totalmente gafado con las putas cajas, tío. El otro día Stack me decía, pero Blas, tienes que abrir más cajas. ¡Cabrón, que no me sale nada! Al contrario, al contrario. Pero qué cojones. Por cierto, esta Tech9 de aquí, la Isaac, la tengo muchísimo cariño porque fue una de mis primeras skins. Esta de aquí, fijaros, justo me toca. Fue una de mis primeras skins y me parece de las Tech9 más bonitas. Y como sabéis, el logo del canal es negro y rojo. La madre que me ha parido, que me ha tocado la Death Strike. Fíjate que hay que tener mala suerte, ¿eh? Pero mala, mala suerte. Y bueno, como os he comentado antes, es una caja que ha tenido muchos skins retiradas. ¿Veis aquí la Caimán? Pues la skin que estaba antes era la Orion, por ejemplo. En lugar de la Death Strike estaba el M4A4 Hole. Si el cabronazo ese no hubiera copiado literalmente el diseño, podríamos estar hablando que ahora mismo tendríamos una Hole. Evidentemente no estaría tan valorizada como la actual, porque hay muy poquitas en el mercado, pero sería increíble. Es que es mi M4A4 favorita. Me voy a tirar por la montaña más alta de Andorra y nadie se va a enterar porque va a ser demasiado alta la caída. ¿Pero qué está pasando hoy? Bueno, algo es algo. Venga, va. Vamos rejatando. Encima field tested, tío. Pero field tested por nada. Pero al menos ese arma vale algo. Voy a ver el precio ahora mismo. Vamos a ver por aquí. Oye, estamos hablando de 50 pavos de arma, de puta madre. 50 pavetes ese arma, nada mal. Pero qué dolor, tío, lo que me está ocurriendo hoy. Que me toque una Vulcan. No, la DCS fuera. Prefiero esto. Prefiero esto. A lo mejor esa está más caro. Pero es que ha aparecido ya 3 o 4 veces la Death Strike en el vídeo de hoy. 3 o 4 veces, tío. Y al ser una caja tan cara, madre del amor hermoso. Ay, Dios mío. Luego, por supuesto, os pondré al final del vídeo cuánto hemos ganado con la apertura de hoy. Normalmente os traigo 50 cajas. Al ser una apertura tan cara, os he podido traer 35, ¿vale? Ha sido el límite que he podido alcanzar. Pues nada, chavales, vamos al lío. Por cierto, una pregunta que tenía para vosotros. ¿Estáis jugando al
al juego de Shroud, al Spectre Divide, que subí unos gameplays cuando estaba allí en Corea porque no podía grabar mucho más contenido. Y he visto que os ha gustado bastante y tengo intención de saber si os ha molado. Yo la verdad es que he jugado... ¡Ay, la Comulcar otra vez, por favor! He estado jugando yo, sobre todo para poder acceder a las Rankeds. Y no sé si hacer algún streaming un día, traeros algún vídeo sobre el juego. Hacedmelo saber también en los comentarios. Muy importante que os comuniquéis conmigo en los comentarios, que los leo siempre, chicos y chicas, los leo siempre. Y nada, cositas del Counter que comentar. Como sabéis, este viernes es el aniversario de Counter 2. Primer año, veamos qué es lo que ocurre, veamos qué es lo que traen. Estaremos como siempre atentísimos de ver si hay algo que merezca la pena y tanta espera ha merecido pues los frutos, ¿no? Los frutos que llevamos esperando meses. Que Valve se ponga las pilas y haga algo. Pero como dije yo, con tantos juegos, el Deadlock ahora encima lo está reventando. La madre que me parió el Deadlock, ¿eh? Un juego que para mí me parece bastante... O sea, que le deja echar muchas horas para aprender del juego y tal. Pero hay creadores de contenido que ya le están metiendo caña y no les está yendo nada, nada mal. Aumentando las visitas respecto a sus otros juegos, como Average Jonas, que lo puso... Que respecto a Valorant, el pibe está reventándolo. Chavales, quedan 5 cajas. 5 posibilidades de Aka Vulcan. 5 posibilidades para seguir soñando y seguir abriendo cajitas. Al menos nos ha tocado la Caimán. Algo nos podemos llevar. No nos vamos de vacío. Venga, va, por favor. Por favor. Algo. ¡Buenfua! Esta no vale tanto. Battle Scar. Vamos a ver el precio de la Battle Scar, chicos. Estamos hablando de un arma de 35 euros. A ver, no sé si de 400, 500 euros podemos rescatar 150. Las armas moradas a lo mejor valen algo, ¿eh? Porque al ser una caja tan cara, a lo mejor no es tanta la estampada. Evidentemente lo que ha pasado con la Vulcan ha sido una absoluta barbaridad. Pero bueno, chavales, última caja. Ya sabéis cómo funciona esto. Pocas veces se gana, muchas veces se pierde. Pero nosotros lo seguiremos intentándolo. Seguiremos yendo a tope. Vamos a ver, chicos, cuánto hemos conseguido en la apertura del día de hoy. Hemos conseguido maravillosos 209,34 euros en 35 armas. Pues hemos palmado prácticamente 300 euros. Así que nada, chavales, volveremos a intentarlo. Volveremos a poner esa burka, como siempre, reventar el botón de like si queréis más vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!